Guillermo González nació en Medellín, es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, licenciado en Educación del CEIPA, magíster en Educación, Orientación y Consejería en la Universidad de Antioquia. Además hizo una especialización en Sociología en CICIG en Roma y hace parte de la Sociedad Colombiana de Sexología, de la cual es su secretario general. Fue durante muchos años psicoorientador del INEM José Félix de Restrepo de Medellín, fue decano de la Universidad de San Buenaventura, coordinador de la maestría en énfasis de la sexualidad en la Universidad de Antioquia y de la especialización en esa misma materia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Además, Guillermo González es autor de libros como Comportamiento y Salud, Los Niños y el Sexo, y de las cartillas especializadas Prevenir para Disfrutar y Comprendiendo a los Hijos. Con Guillermo González hablamos de tú a tú. No sé si será capricho mío pensar que luego de haber orientado a los adolescentes en su formación desde la sexualidad, a Guillermo se le da por pensar que es más bien a los padres y a los profesores a los que hay que educar. ¿Será muy caprichosa mi lectura? Es exacto. Siempre uno ha dicho que el problema en todas las instituciones educativas no son los muchachos, son o los profesores o los padres, porque al fin y al cabo los muchachos están recibiendo es la influencia que traen de la casa, y los padres son los obligados a formar con la ayuda de los docentes. Pero si uno no actúa sobre los padres, ¿tú te acuerdas de un profesor en el INEM llamado Juan Rafael González, que ya murió? Sí, naturalmente. Juan Rafael decía: usted es psicólogo, pero yo también soy, con mi experiencia. Y me decía: cuando usted vea que un muchacho está fallando, no lo llame a él, llame a los papás. Y se da cuenta que el problema viene de allá. Ese es el problema. Y la verdad es que cuando uno encuentra un diálogo con los padres, ve en ellos un vacío, es que nadie les ha dado tampoco. La gente hace el esfuerzo de enviar a los muchachos a los colegios, sobre todo de estrato 1, 2, 3, con gran esfuerzo. Pero ellos no recibieron nada de sus padres, eso es algo que viene de generación en generación. De aquí que la preocupación mía, fundamentalmente, es crear inquietudes en los colegios para que se creen las escuelas de padres, que en el INE teníamos muy reducida, porque para 7.000 alumnos, o, bueno, son ahora 7.000, eran 5.000 alumnos, habían 400, 200 personas metidas allí. Ese es el objetivo del por qué este último libro lo dediqué a que los padres comprendieran cuando sus hijos no eran de acuerdo con esas expectativas que ellos tenían en el campo sexual. Sí. Sí, Guillermo, es que una de los asuntos, de las materias más difíciles tal vez de abordar desde la educación, lo digo naturalmente desde la ignorancia, es el tema de la sexualidad, entre otras cosas, porque le decía yo ahora, es esa suerte de cosas que todo el mundo cree que sabe por el simple hecho de ser un ser humano. Sí, y en verdad que sabe lo fundamental, porque Se te voy a echar defiende. una anécdota. Estaba yo hablando en esas reuniones, allá en los seminarios con los padres de familia en el INEM, y me dice una mamá: ¿y cómo hago yo para explicarle algo que yo no sé? Señora, si es mamá, algo sabe y algo se le ocurre. El gran problema no es que sepa bien, sepa mal, sino que aborde o no aborde al hijo, o sea, el diálogo, que es lo que se insiste tanto en todas estas cartillas mías de decirles a los padres: padres, por favor, que oyen que el hijo está fumando marihuana, pregúntenle, vayan. No es llamarlo a regañarlo, sino averigüen el porqué y vean las causas. Si el muchacho en el campo sexual, un muchacho normalmente tiene sus comentarios en el colegio, son como partecitas de educación sexual, no tan adecuada, pero tiene partecitas. Si las confrontara con los papás, sería interesantísimo, porque el papá, a pesar de que poder tener un criterio muy distinto en este campo, algo le dice de orientación. Y se establece algo que uno necesita como hijo. Un muchacho necesita que el papá le diga: mijo, la sexualidad no es para sufrirla, es para disfrutarla, por ejemplo.
Guillermo, en el asunto del diálogo, particularmente en el tema de la sexualidad, usted me hace caer en la cuenta, realmente no es ausencia de diálogo. Los muchachos sí tienen muchos diálogos, desde el chiste, desde la conversación con los compañeros, y a veces allí hay, dijéramos, orientaciones no las más adecuadas. ¿Por qué es tan difícil hablar con los hijos de ese tipo de temas? Mira, el famoso tabú que uno dice y se aburre a veces de hablar de tabú y tabú para acá, pero el tabú es como una neblina que se le va escondiendo a una realidad. Esa realidad es la vida sexual íntima. Ese miedo del papá hace que dice, no, yo desplazo más bien que los hijos le pregunten a los profesores. Allá me le resuelven los problemas y me los traen ya hechecitos ya la solución. Y por otra parte, porque los papás tienen también enredos sexuales y temen que cuando haya un diálogo, el hijo le confronte y le diga, bueno, pero usted también en algún momento le pasó lo mismo. Padre, dijéramos, de avanzada en estas materias, podría sentarse con sus hijos a explorar ese otro tipo de campos de información. Bueno, depende de la cultura de los padres, pero hay una sobreinformación parcial de lo que es la educación de la sexualidad. Pongamos un ejemplo. Hay muchas redes calientes o líneas calientes que van enseñándole a los muchachos a ver estrategias sexuales, pero sexuales, no digamos ni sexuales, genitales, o sea, formas de cómo hacer el amor, que por delante, que por detrás, que por el norte, que por el sur, que por todos los lados. Bueno, listo. Pero no se ve.